Aguantá un cachito, aguantá, no puede ser que todo el tiempo estés haciendo algo que necesita ser noticia, pero acá la noticia no va a ser esta específicamente, sino todo lo que representa. Hoy, ¿dónde? En Idearclips, obviamente. Bueno, crece la Gigafactory, la planta descomunalmente grande de la gente de Tesla, la nueva planta que están abriendo en Texas. Y a pesar de la construcción que va, dicen algunos un poco atrasada, otros dicen que va adelantada, pero la realidad es que hay bastante secretismo. Aparentemente, estas filtraciones demuestran que ya están descargando los robots. Y las fábricas nuevas, las Gigafactories, muestran una simbiosis absoluta entre las plantas con robots muy robot intensive, es decir, con mucho trabajo, con mucha mano de obra robótica unida con mano de obra humana. No sé si tenés idea, pero así es como se ve una fábrica de Tesla hoy. Independiente de lo impresionante que es, hay muchas aproximaciones en las que buscan enriquecer y hermanar el trabajo entre las máquinas y los humanos, incluso los sistemas de asistencia en tiempo real, para que los humanos sufran menos, por ejemplo, dolor de espalda. Y otra planta automotriz, como por ejemplo la de Ford, ya incorporó exoesqueletos para muchos trabajos, dado que quieren evitar el sufrimiento en sus propios empleados. La interacción entre el trabajo sistemático robótico y los seres humanos en distintas etapas de la planta de fabricación demuestran que el futuro va por ese lado. No solamente por el reemplazo de la mano humana por robótica, que se va a presentar como un problema, sino que además la fusión de ambos trabajos. Y acá es donde viene uno de los paradigmas más interesantes para el futuro del sindicalismo y para el futuro de los países, que es cómo van a poderse actualizar y capacitar a la gente para que esté disponible en este demandante nuevo paradigma, porque los empleados que van a entrar a este tipo de fábricas van a tener que tener conocimiento para trabajar en esa simbiosis. Así que vamos a estar viendo un cambio absoluto, probablemente comparable con las anteriores revoluciones industriales. Así que, ¿dónde lo vas a seguir? Acá, donde va a ser, en Idearblog, con los Idearclips o con los episodios. Así que espero que si te gustó, le des like. Y si no te gustó, en signo enfático de protesta, le des like. Suscribite, activa esa campanita y nos vemos en próximos videos. No me falles, ¿eh?